Estimado. ¡Qué maestro! ¡Hijo de la perra! All alone on the internet, but you don't seem to forget about yourself. ¿Qué pasa, la gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy día les tenemos el primer track day de drag, pero, o sea, compré la entrada como track day, pero en verdad es un track day porque estamos aquí en Codewa. Primera vez que vengo a Codewa, la verdad, a un evento. Había venido una vez antes, pero nunca a ver un evento. Había venido como a conocer el lugar nomás. Aquí se me pusieron cuatro camionetas, que es lo que más me gusta a mí, como ya saben. Cada una con su carrito atrás. Y como pueden ver, se viene pedazo de día, así que atentos porque se viene muy, muy, muy bueno. Y aquí estamos con los dos tocayos una vez más. ¿Cómo que vas? Vienen a acompañar. Épico, épico. Estamos recién viendo los autos que hay y la verdad que hay de todo. Recién estábamos viendo un auto buenísimo que estaba preparado con una rueda de drag y un turbo que era el porto de una pelota de fútbol. Y aquí tenemos un STI que se ve súper, súper bacán. Aquí tenemos Evolution 5, etanol, el gran etanol. Esta de aquí es como el área general. Aquí están todos estos box donde preparan y dejan listos los autos para la carrera, para la pista. Miren ahí, McLaren, pedazo de auto. Ahora están haciendo las pruebas para ver que esté todo ajustado, que esté todo bien. Allá, M3, ese era el auto que estaba todo preparado. Aunque se puede. Ya, acabo de llegar acá arriba a la torre control. Cáchense la tremenda vista que hay por acá. Para explicarlo un poquito, miren, primero allá tenemos el estacionamiento general. Toda esta línea hasta el final son puros pits. Y allá están haciendo la largada. Hoy día es solo carrera de drag, entonces están ocupando toda esta recta. Y terminan allá en esos conos, me imagino, que es el cuarto de milla. Y después se van para allá, dan toda la vuelta y llegan ahí a la largada. Vamos a ver. Miren quién llegó aquí. Yeah.
acaban de terminar lo que son las prácticas de drag y ahora viene ya lo que son rolling. No es partida estática, sino que es partida en movimiento. Este es lo que les quiero mostrar. No hay nada más ni nada menos que un GTR. Este lo vi en Instagram de Time Attack. Y si no me equivoco, tiene 700 caballos a la rueda. Pedazo de auto, 700 caballos de fuerza es muchísima potencia. Acabo de preguntar y son 750 caballos de fuerza más o menos a la rueda. Así que, como les decía, es brutal. Es mucha potencia y me gusta mucho el GTR. Además, que es como un clásico. Esta es la generación más nueva. Está maldito, es igual, pero me gusta. Aquí está el Cadillac. Y aquí en el box tenemos este Porsche 911 Turbo S. Este es el que tiene el récord hasta ahora, por lo menos no en rolling, sino que en drag, que fueron largadas lado a lado. Hizo 9 segundos con 98. 9,98. Mira, ahí están preparando ya para largar. Explicarle algo de las ruedas que son para drag. Fíjense que ahora le están instalando una rueda semi slick, que es como esa, que es una rueda ya un poco más deportiva, más para pista, pero igual tiene difusores de agua. Y estas son las ruedas que tenía antes. Fíjense el tamaño de esa rueda atrás, es gigante. Y esa rueda es de tipo slick, que no tiene ningún difusor de agua. Y esta de aquí es la rueda que va adelante, que es como la que está acá, que parece una rueda de bicicleta, que al final es para disminuir el peso y así es el menos tiempo. Y este Mustang además tiene una sorpresita. Está con nitro. Estas son botellas de nitro. El nitro lo que hace básicamente es darle un shot de óxido nitroso que congela básicamente el aire y disminuye el volumen y aumenta la densidad. Entonces permite mayor aire dentro de la cámara de combustión, lo que significa un boom más fuerte, y un boom más fuerte es más potencia. Ya está posicionado también. K24. Así que, cachense esta joyita que nos acabamos de encontrar aquí. Está filete. A ver si se puede ver. Fíjense que la rueda es completamente lisa. Este no tiene la rueda extremadamente delgada adelante, pero sí una rueda mucho más leve, por decirlo, que la que da atrás. Aquí tenemos GTI con la patente, yo creo que es tipo 2012. Me pasa todo el rato que no sé dónde grabar, estoy grabando algo. Paso algo bacán y dejo de grabar. Cáchense acá. Este tuvo aquí un pequeño inconveniente en el lip. Aquí se puede ver de los primeros rolling. Eso es lo que yo les decía, que al final vienen sincronizados los dos, se alinean. Y una vez que llegan al punto de partida, que me imagino que es ahí donde están los marcadores, ¡pum! Salen los dos juntos y terminan allá. Desde aquí viene la Hilux con B16. Y allá, al final, se puede ver cómo van acomodando la largada y quién va con quién y todo. Sí, güey.
ven aquí, maestro. Valese, asómate. ¿Cómo va el día, Jorgito? Cagado calor. Me contaron por ahí que si me ponía el chaleco reflectante del auto, me dejaban pasar como media adentro de la pista. Así que vamos a probar suerte, vamos a ver qué me dicen. Y a cruzar los dedos nomás. Misión cumplida. Aquí estamos activos. Vamos a ver. Quiero ir para allá, se están alineando todos los autos, a ver qué es lo que podemos sacar de ahí. Aquí se alinean, uno al lado del otro, ahí ¡pum! ¡Pum! ¡Cargamos! Ya averigüé bien y llegan a 60 kilómetros a los conos y apenas pasan el largador, ¡pum! Ahí, a lo que de nuevo, al corte. Mira. Toma, Skyline. Eso que se escucha ahí es nitro. Eso es sonido del poder. Buena, buena. Toyota for life. B16, pero que corre como maldito. Aquí tenemos un BMW Z4, lo tiene entero, color súper loco. Este es como bicolor, que cambia de color, depende de la luz y depende de donde uno lo mira. Y aquí está el monstruo de drag, BMW M3. Nunca frenó. Mira, aquí tienen abierta la Hilux. Vamos a ver con qué nos encontramos. El recorrido que hace el aire al final es filtro de aire, línea de admisión, turbo, intercooler, múltiple de admisión y a cámara de combustión. Y aquí tenemos el mítico B10 Dodge Viper manual. Esta es la generación un poco más antigua, la nueva, si no me equivoco, no ha llegado ninguno en Chile. Pero este es un pedazo de auto. Cáchense en el ancho de las ruedas de atrás. Además está como con un semi-slick. Adelante igual. Eso es para al final poder llevar toda la potencia del motor al piso, porque uno no saca nada con tener mucha potencia si es que no se transforma en tracción, porque al final se pierde en derrape. Podemos ver también aquí la salida de escape lateral. A ver si se alcanza a ver algo para adentro. Más o menos, algo se cacha. Miren aquí también estas salidas de aire para poder mantener todo bien pegado al piso, para, como les decía, aumentar la tracción. Y aquí, pedazo de Forester. Creo que es tracción integral en las cuatro ruedas. Aquí el puntero, el 911 Turbo S. Me llegó el rumor que tiene como 900 caballos. No sé si será verdad o no, pero sí, no me extrañaría. Esa es la cosa. Y de aquí llegó este otro estimado.
Cáchense el tamaño de esos frenos, son pero gigantes. Si no me equivoco, son de 3 pistones por lado, o sea, 6 pistones en cada rueda de freno. Ese disco pareciera ser cerámico. Lo cerámico en tema de pastillas y disco es lo mejor que puede haber. Hay aleaciones y productos ya así a otro nivel, pero eso ya es muy de pista. Pero lo que es como, entre comillas, utilizado comúnmente en autos de alta gama deportivo es lo que es freno de disco y pastillas de materiales cerámicos. Acabamos de mirar de almorzar y ahora están partiendo ya las carreras oficiales. Esa era la última de esta categoría, creo, que era la más leve, por decirlo. Que necesito tener recursos. Esta también está con nitro. Black.
espectacular el día aquí de pista. Estuvo súper entretenido. Gente muy bacán. Auto de ya de otro nivel. Muchas gracias a Time Attack también por organizar este pedazo de evento. Se portaron súper bien. Estaba todo muy bien organizado. Buena música, buena gente. Y como les digo, estuvo súper entretenido en general. Yo nunca había ido a un evento de pista como este, que en particular de drag. Y fue una experiencia nueva que se la recomiendo alguna vez si tienen la oportunidad, para que ya no se lo pierdan. Ahora tenemos un viaje como de una hora para Santiago. Porsche 911 Turbo S hizo récord nacional de rolling y récord nacional de drag. Así que fue pero increíble la persona. Y es de Antofagasta y se vuelve de hecho ahora mismo en el auto de vuelta para casa. Así que eso es lo mejor de todo. Yo encuentro muy bacán en los autos que se pueden ocupar en pista y además te permiten ocuparlo en la calle. Les da un plus, creo, un valor agregado. Así que felicitaciones al dueño de la Porscheta. Vamos a ver si se dan unas buenas tomas ahora de vuelta con este auto que nos vamos al lado. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y lo hayan disfrutado igual como yo lo disfruté haciéndolo. Dale like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao.